Bueno, saludo especial para todos. En estos momentos, las primeras horas del día, estamos partiendo hacia el corregimiento de La Hermosa en Patiariporo, una localidad bastante apartada aquí en el departamento de Casanare. Vamos a cumplir una misión especial encomendada por el gobernador de Casanare, el ingeniero Salomón Sanabria, que es atender 45 familias afectadas por inundaciones, afectadas durante esta temporada invernal. Vamos con un equipo multidisciplinario, el equipo de ayudas humanitarias de la gobernación de Casanare. Vamos con bastantes ayudas humanitarias que comprenden... Eh, mercados, eh, kit de cocina, elementos de cama como es colchonetas, hamacas, cobijas, toldillos y kit de aseo. También es, tenemos utensilios de cocina. Vamos a... Vamos a atender esas familias que han sido afectadas. Fue un reporte que se envió, es un lugar apartado. Arrancamos, estamos hablando de unas ocho horas de camino. Si nos va bien, vamos a llegar hacia un punto eh, localizado en el corregimiento de Centro Gaitán, Paz de Ariporo. De ahí tenemos que desembarcar de las camionetas y nos vamos a movilizar en, en lancha o en voladoras por el mismo afluente que lleva el mismo nombre de esta localidad que se llama eh, un caño La Hermosa, es un caño bastante caudaloso y por ahí nos calculamos que unas dos o tres horas eh, por estas aguas vamos a llegar con las ayudas humanitarias. Nos hemos ido... Hoy adelante de una comisión humanitaria que sale mañana, un vuelo humanitario donde va a estar el director departamental de gestión de riesgo, el doctor Arbey Méndez, donde va a estar también el secretario de gobierno Oscar Gómez Peñalosa y otras personalidades que van a hacer eh, la entrega de esta ayuda humanitaria, esta atención que necesitaban unas familias que lo vimos en videos que estaban bastante inundados. Y pues vamos a cumplir, ya son más de 1.500 familias atendidas en todo el departamento en lugares apartados como este, como en La Pollata y en otros municipios, ya son unos 8 o 10 municipios que han sido atendidos por el gobernador Salomón Sanavaria de manera inmediata, de manera contundente, una vez suceden las emergencias.